Es una operación sin firma, con armas limpias. ¿Alguno de ustedes cayó alguna vez en un acto o en alguna movilización? Ninguno. ¿Tienen antecedentes en alguna comisaría, en coordinación? ¿Nada? Ninguno, che. Esto es básico. Bien, ya se lo expliqué a Raúl, ahora se lo reitero a ustedes. Necesitamos cuadros limpios. Si algo falla, si alguno de ustedes cae, no existe vínculo con la organización. Ninguna relación. Actuaron solos. Eso está claro también. ¿Nadie está en pareja con algún cuadro reconocido? Fueron bien reclutados. Bien. Se juntaron para vengar la masacre de Ezeiza. No existe relación con la organización. Esto lo van a hacer como se hizo lo de Bandor, como lo de Alonso. ¿Está claro? Ninguna relación con la organización. Ustedes se preguntarán por qué esto es así. Ellos no preguntan, Tero. Además, saben que este no es el ámbito para discutirlo. Ya sé, pero no quiero que piensen que la organización se borra. Nosotros, desde el 25 de mayo, nos comprometimos a no operar militarmente. Este compromiso no lo podemos romper, al menos públicamente. Pero estamos obligados a hacerlo, y hacerlo bien. Entonces, armas limpias, operación limpia. Nadie la firma. ¿De acuerdo? Está todo dicho, sí. Bien, entonces empiecen a trabajar. Y si en algún momento se desaniman, confianza. Los sueños se hacen con las manos. ¿Otra vez? Habíamos dicho 6 horas, es de noche. Disculpa, Joca, había un tipo que me miraba y tuve que salir algo. Ah, se me cayó la botella de mierda encima, la puta que lo parió. ¿Te miraste? Hay varias operaciones como esta, ¿no? Sí, hay como 4 más. Yo espero que esta sea la primera, si no falta el dato nomás. Después lo demás por un tubo. Bueno, sí, hay que ver la cuestión política también. ¿Qué cuestión política? ¿Tenés algún problema con la misión? No, yo me comprometí con la misión. Yo dejé la facultad. Y voy a ver si la rindo libre en diciembre. Y eso es una muestra de compromiso. Sacate la facultad de la cabeza. ¿Por qué aceptaste entonces? Y porque si decía que no, iba a quedar afuera. No sé si afuera, pero si me convocaron para esto... ¿Tenías miedo de quedar mal visto? No. No, porque nadie sabe que milito. Mi único contacto acá es a través de Raúl. Yo vengo laburando hace mucho con él. No lo quería decepcionar. Y aparte tenía un poco de curiosidad también. ¿Curiosidad? Uy.
Dodge Polara B954217. Este vino dos veces, a la mañana y a la tarde. A la mañana vino a las 9:50 y a la tarde a las 17:16. ¿Listo? Eso. Vení, Joca, contame qué viste. Bueno, en la entrada del edificio hay dos tipos que no se mueven, que cumplen un horario de 6 horas. A las 8 y a las 2 de la tarde es el recambio. ¿Qué más? Y después el Torino C844287 tiene problemas en el caño de escape. No sé qué más te puedo decir. ¿Algún movimiento que haga suponer que estuvo la escoba? No, mira, para mí, yo te dije, para mí el tipo entra y sale por el garaje atrás. Yo creo que hay que ir y poner el auto ahí y hacer intervalos así cortos, porque me parece que si no, no tienen ese sentido. Sabés que está prohibido estacionar ahí. Tarde o temprano van a usar la entrada principal. Hay que tener paciencia. ¿Alguna patente coincide con lo tuyo de ayer? Es que casi no pude ver nada. ¿Dónde fuiste? El Consejo Metropolitano fue. Saqué la reunión del diario. 7:20 p.m. Llegaron 3 torinos. La policía hizo un cordón, cortaron la calle. ¿Y los autos? Salieron rápido como vinieron. Eran 3 torinos. El único que pude ver era uno beige, que vi los últimos 2 números, eran 8-7. Uh-huh. Coincide con uno que trajo Joaquín, de la CGT. A ver, entonces, misma marca, mismo color y últimos 2 números coincidentes, es algo. Pero el tipo, ¿estuvo en la reunión? Y yo no lo vi. ¿Qué te pasa, Oche? ¿Se puede hablar? Estamos hablando, ¿no? No sé, estamos en septiembre, ya hace 2 meses que estamos trabajando y no tenemos nada, ni un dato. ¿Y? Nunca lo vimos, no sabemos dónde vive, si tiene una mina, qué autos usa la custodia, no tenemos nada. Estamos persiguiendo un fantasma. Escuchame, sabemos que duerme en la CGT, eso le decía el periodista en la misma nota. Es imposible que duerma en la CGT. Pero todo es imposible para vos. Para el momento, che. Que Joca entró en la clandestinidad, vive dentro de un baúl, estudia, quiere dar sus materias, si no puede, hace su sacrificio, ¿no? Todos hacemos nuestro sacrificio. Sí, pero el que vive dentro de un baúl es él. Ahora que estamos los 4, les voy a dar una noticia. Se decidió que se suspenden las actividades hasta que la escoba vuelva al país. ¿Estás seguro que va a Ginebra? Vaya o no vaya, nosotros nos tomamos un respiro. ¿Pero y si lo enganchamos yendo al aeropuerto? Le averiguamos la hora de la reserva, la hora del vuelo, nos apostamos en la Richeri y... A ver, igual Gualeguay, no sabemos en qué auto se mueve, si viaja con su nombre. Hagamos boludeces. Las cosas de boludo salen mal. ¿Entonces se suspende la operación? No, no se suspende. La operación está firme, como el primer día. Pero si no podemos desarrollar ningún dato, no podemos armar nada. Vamos a tomar aire un par de días. No va a venir bien. ¿De quién es la operación? ¿Cómo de quién es? ¿Qué sé yo? Esto va a ser una cosa del Tero que se cortó solo, ¿no? Esta operación es de todos, es tuya también. Falta que empieces a asumirlo, nada más. Ustedes los que estudian dudan de todo al final. No es así. Yo dudo porque el viejo se va a calentar. Esto es como... como tocarle el culo. Igual ustedes el viejo les chupa un huevo, así que... El viejo es un zorro. Cuando vea que el pueblo festeja, salto capito. Mirá lo de Aramburo. ¡Vamos, señorita! ¡Métanle! ¿Vos matarías? Sí, ¿por qué no? Sí, yo creo que también. Pero no sé qué me pasaría después. Joca. Lo que define una revolución es el fusil. Mirá la historia. ¿Pero pensás que el capital, la oligarquía, todo eso que estudian ustedes, escuchan los discursos que se dan en la facultad? ¿Te pensás que les calienta? Al enemigo no se lo habla, se lo combate. Ellos recién te escuchan cuando le empiezan a sonar los bolazos cerca. Pero no te hagas problemas, nadie dice que vos vayas a matar. Estar acá no te asegura nada. ¿Y qué estamos haciendo, turismo guerrillero? Práctica armada. ¿Vos mataste alguna vez? Ya te dije que no. Entonces, ¿de qué carajo me estás hablando? ¿De qué lugar hablas? Del revolucionario, Joca. Del revolucionario que hace la revolución.
¿Todo en orden? ¿Hasta cuándo seguimos con la operación? Hasta que se haga. O hasta que se baje, ¿por qué? ¿Esto no será una cosa que se decidió en caliente y después se abandonó? La bajaron y se olvidaron de nosotros, Raúl. El Tero no vino nunca más. El Tero va a venir cuando nosotros tengamos algo, Joca. No te preocupes. Que la coyuntura cambió, la semana que viene son las elecciones. Acá no hay cambios, ni un cambio. Y si no hay cambio, las órdenes son las mismas. ¿Está claro? Me quiero ir. Sí, ya sé. Pero lamentablemente no podés hasta que entreguemos algo. Lo tenés que aceptar, son las reglas. ¿Cuál es el plazo? ¿Un plazo, querés? 10 años. ¿Oleguay? Cerrá con candado ahora, ¿sabes? Y cuídame lo del pendejo. Y vos dejá de pensar tanto, ¿eh? Hasta mañana. Nos vemos. Cuatro, cuatro, dos, ocho, siete. Dos, ocho, siete. Ocho, cuatro, cuatro, dos, ocho, siete. Ocho, cuatro, cuatro, dos, ocho, siete.